Solo dos locales de votación de las 179 que existen fueron modificados para la segunda vuelta electoral, siendo la Fartac, que ahora se votará en el Colegio La Merced, y la del Colegio Leoncio Prado será en Institución Educativa Santa Úrsula, frente a la Policía Canina. Cambios que se dan por mejorar las condiciones para los votantes, así lo informó el jefe de la OMP. Van a seguir la mayoría de los locales, los 169 locales de votación. Solamente hemos hecho dos modificaciones en dos locales. Los miembros de mesa, por eso hago un llamado a los miembros de mesa que estuvieron en la FARTAP, en el local de votación FARTAP. Ahora el nuevo local de votación es la institución educativa privada La Merced, que queda en calle Almagro 122, a dos cuadras del local. Y el otro cambio fue en el distrito de Santiago, en la institución educativa Leoncio Prado. Ahí lo hemos cambiado a la institución educativa privada Santa Úrsula, que queda en la avenida Fortunato Herrera L15, frente a la Policía Canina de Coripata. ¿Por qué han sido estos cambios? ¿Ha habido algún problema respecto a la logística? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que ya desde el proceso anterior ya nos había pedido la Quinta Brigada de Montaña que busquemos otro local, ¿no? Más amplio. Así es, con mejores condiciones. La idea es estar mejorando para darle mejores facilidades, ¿no? Uh-huh. Y también lo mismo que la FARTAP. Ahora, la FARTAP tampoco están viviendo ahí, entonces no es adecuado para ser local de votación y lo hemos llevado a la institución educativa Santa Úrsula. ¿Cuántos electores entonces se prevé que se van a ver ante esta situación del cambio del lugar de votación? Bueno, ahí solamente había tres mesas de sufragio, ¿no? Uh-huh. Si tenemos que cada mes de sufragio son 300 electores, aproximadamente son 900 electores lo que se estaría cambiando. Uh-huh. Aparte de esto, no hay ningún otro cambio, ¿verdad? No hay ningún otro cambio, todo queda igual. Por otro lado, las capacitaciones de los miembros de mesa continúan y los que no pueden acudir pueden hacerlo vía virtual mediante la página web de la OMP. Nosotros hemos hecho dos capacitaciones presenciales a miembros de mesa, tomando siempre en cuenta, ¿no?, el protocolo de prevención y seguridad. Ese ha sido este sábado, el sábado anterior y el domingo. Lo hemos hecho en dos oportunidades. Ustedes se preguntarán, pero el domingo la mayoría no ha podido salir, ¿no?, por el tema de la inmovilización del toque de queda. Bueno, nosotros aprovechamos la tecnología para también capacitar vía Meet, vía Zoom, ¿no?, y utilizamos estas plataformas para llegar al miembro de mesa. Pero es más, si un miembro de mesa no se puede acercar a estas capacitaciones presenciales, nosotros tenemos en nuestra página web de OMP, ahí hay un curso virtual para miembro de mesa. Tenemos un curso virtual para personero y curso virtual para electores. Asimismo, informó sobre el despliegue del material electoral que será este viernes con resguardo de la policía y del ejército peruano. Para eso ya se hacen las coordinaciones. Indicar de que el día viernes, este viernes que viene, es el despliegue del material electoral a todos los locales de votación, a los 169 locales de votación. Ya se ha hecho coordinaciones de seguridad, tanto con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional, ¿no?, que estarán en los locales de votación desde el mismo día viernes. Ellos estarán trasladando, acompañando el traslado del material electoral. Así es, los que nos acompañan es la policía, pero la Fuerza Armada toma posesión del local a partir del viernes. Las multas para los miembros de mesa es de 220 soles, así que están alertados a no faltar y cumplir con las normas electorales. La multa es similar a la del proceso anterior. Si un miembro de mesa no va a ejercer como miembro de mesa, va a tener una multa de 220 soles.